¿eh? Quiero subirme el volumen para sentirlo de verdad, este partido. No, no me deja ir a por cofres o lo que sea. Arion, habéis venido. Uf, estoy nervioso, ¿eh? ¿Cómo te atreves a hacer esperar al rey, Víctor? ¡Círculus! ¡Arculus! ¿Qué hacéis los dos aquí? No es evidente. Hemos unido fuerzas para derrotaros. Y esto en plan... tendrá una explicación, ¿no? No hay cofres, tranquilo. Ah, bueno, pues... pues nada. ¿Eh? El equipo del rey Arculus y el mío se han unido en uno solo. Somos el Dinastía Galáctica. ¿Qué te parece el nombre? ¿Un equipo formado por los mejores jugadores de Big Bang y Supernova? Víctor, ahora comprobaré de una vez por todas si eres digno de Roleya. Arion, ¿serás capaz de defender honorablemente el nombre de la Corte Real de Caballeros de Nomor? Porque claro, ahora es Caballero Arion, se supone. No podéis negaros, este será el enfrentamiento definitivo. ¿El enfrentamiento definitivo? La gótica culona. Exacto, los intereses de Círculus y los míos se han unido. Somos el equipo más fuerte de la galaxia. Vamos allá, debéis esforzaros al máximo o os aplastaremos. Vamos allá. Mucho en juego, ¿eh? No creo que tengan busteo fantasma, ojalá, la verdad. Me he visto todos tus directos, soy tu fan. Muchas gracias, Arion. Bienvenido al streaming. El equipo está así, ¿no? Pero... tiro potente, aprende tiro potente. No sabía que eso era un talento. ¿Este partido está en alguna cadena? Sí. Deduzco que sí. El equipo secreto siempre está en... nivel 80, mira, pues... mismo nivel. No sabía que estaban al 80, ¿eh? Sinceramente, nos hemos puesto al 80, pero bueno. Pues igualdad de condiciones. A ver qué tal. Uf. Es que está muy guapo el equipo, ¿eh? Este está bastante bien, ¿eh? Vamos allá. Nebulosa perdida. La verdad es que no tenía ni idea. Yo Salpara sí que me sonaba que era de... de Supernova. Pero no me acordaba que Vámonos era de Big Juan, la verdad. Y que estaba en el equipo este final de los Space Rangers. A ver, es que ya me iba a colocar los jugadores como si fuese a hacer el pase rápido, pero aquí no. A Vámonos lo pillé porque estaba Bellac. Me sirve. Me van a meter gol, ¿verdad? O algo. ¿No? Tengo que sacar a Tezcat ya porque hay que meter presión. En el primer tiro suelo usar despeje. No me fío, totem. ¿Son muy rápidos? Hostia, son muy rápidos, bro. Vale, me lo han quitado. Ok, Kinan. ¿Quién han infravalorado? ¡Ah! ¡No ha tirado! Oye, el partido va muy rápido, ¿no? Bueno, ahora no la voy a catar ahora ni de coña. O sea, no voy a catar el balón ahora ni de coña. Soul. Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué es ese bicho? ¿Y por qué la pasa? Nada. Trina también de nuestro equipo, pues. Carismática. Vale, ese pasa ha sido una mierda. Amigos. ¿Por qué lo has pasado, idiota? Chavales. Hostia, que no he metido espíritu guerrero. Oh, que van a meter gol. Amigo. ¿Tenéis lo que hace falta para proteger a la princesa? No, 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 no tires. No tires. Fala Morbius, por el futuro de Roleya, os vais a enterar. Esta es la super técnica más poderosa. Por el rey más fuerte de la galaxia. El tiro combinado de los dos guerreros legendarios. ¡Ah! Ay, ay, ay. Que sí que meten, amigos. Y se la ha pasado al puto Arculus. No la voy a parar. No me ha dado tiempo de meterme espíritu. ¡Hostia! Vaya Pepo. ¡Vaya Pepo! Chavales, ¿qué es ese Pepo? Oye, pero... pero este equipo...
Maldita sea, Arculus. Este equipo 1300, bastante justo, justito, pero muy justito además. Este equipo, ¿qué es, amigos? En plan, es que corren mucho, ¿sabes? O sea, corren mucho. No tiene técnica, pero no se la quito. Wey, sí se la quito. No voy a tirar en volea. No voy a meter, ¿verdad? Hostia, por hacer ese regate no me da para dos. Esto es trágico, ¿eh? Chavales, que si no meto este tiro. Hostia, a ver, 1900 sí, ¿no? Ha usado despeje, ¿no? Ya, pues he gastado un tiro para nada. Ahora va. Meter gol ahora va a estar gracioso. Ahora que lo pienso, meter gol ahora va a estar guapo, ¿eh? Vale. Hashtag a remontar. Hashtag viva España. Chavales. Wait, me han subido el tiro. No, antes no tenían 300 de tiro, ¿verdad? ¿O estoy ciego? ¿Me lo han subido en medio del partido o algo? ¿Sí, verdad? ¿O me he fumado yo algo? Antes no estaba en 300 el tiro, ¿verdad? Si no, tiro un ceniza negra y tomar por culo, ¿sabes? O sea, armadura, ceniza negra y. Y no hay portero ya. No tenían tanto tiro, claro, me lo han subido, ¿no? A ver si voy a estar yo en los porros ahora. Es que mira cómo la pasan, o sea, no le voy a coger el balón ni de coña. No le voy a coger el balón ni de coña, o sea, anticipar un pase de estos es imposible. Voy a sacar a Terry, por lo que pueda pasar. Creo que es por el eje que tiene más tiro, no porque Víctor no tiene G. Y también le ha subido el tiro. Se la quito, ¿no? Vale. A lo mejor tiro con Víctor, ¿no? ¿O qué? Uy, el lobo. Es que el lobo es una puta mierda. No me acordaba que tenía el puto lobo este. Usó despeje porque no la podía parar con el tótem. ¡Hostia! Y la tiro fuera. Soy gilipollas, ¿verdad? Wait, ellos también. ¡Ah, Vámbaros! Cagué. Vámbaros me va a reventar. Vámbaros me va a reventar. ¿Y Goldie por qué está tan arriba? Ah, bueno, porque se me cede. Oh my god, ¿qué va a pasar aquí? ¿Azote te da? No. Azote no me da ni de coña. Vamos, Vámbaros, me la va a quitar 100%. Bueno, si usa técnica, si no, pues obviamente no. Es por la habilidad de Azote Negro. ¿Te sube el tiro, Azote Negro? Volea. No. Hostia. A ver, es que un tiro de tótem no va a entrar ni de coña. Pero si hago esto, tampoco voy a sacar mucho. ¿Qué debería hacer, amigos? ¿Armadura o tiro normal? Es que la tierra. Bueno, a ver, la tierra. Tornado de D, yo creo que sacaría. Tornado de fuego. Con tiro nivel 3 entra. Da 30 de tiro. Aturde. Claro, ¿y cuál de estas aturde, amigos? Porque no puedo verlo. Yo sé. Con tiro sobrenatural. Uf, y recupera petes. No, no, vamos a aturdir porque es que si no, no vamos a meter gol. Ni con crítico entraba, eh. O sea, siendo sinceros. Pero poder tótem nivel 3, yo creo que tampoco habría entrado, eh. Bueno, a ver, saca 1100. Sí que habría entrado, eh. Sí que había entrado. No tengo eje con Goldie. Bueno, es que tampoco tenía espacio para invocación. Ya. A ver. XD, ¿sabes? Le he visto bien a este. Le he visto bien. Pero me va a regatear, ¿verdad? No, no tiene PTs. No tiene PTs. Vale, pues formamos ofensiva aquí. Y luego con. Es que Tezcat no puede tirar, tío. Me jode porque no puede tirar Tezcat, tío. Claro, todas las técnicas son de 85. Van a gastar un huevo, eso es verdad, pero bueno. Hostia, el partido no es fácil, ¿eh?
Tira, dice Jezcal, ¿sabes? Aturdimiento, ¿no? Güey, no me jodas, que no tengo armadura con este. Me estás troleando, ¿no? ¿Cómo el puto Tezcat no tiene armaduras? Es quien le enseña las armaduras a estos pavos. En plan, es coña, ¿no? ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Cómo que no tiene armadura? Literalmente es quien coño les enseña a hacer las armaduras. ¿Qué cojones es esto? XD, ¿no? Buah, no voy a ganar este partido. No puedo, y encima usa esto. No voy a ganar. Uf, por poquísimo, tío. Chavales, no puedo ganar este partido. Chavales, no puedo ganar este partido. Porque hay que hablar con el erudito. No, si ya sé dónde se desbloquea. Mi punto es que el tío que les enseña a hacer las armaduras no tiene armadura. En plan, Sol Daystar sí tiene armadura. Pero el tío que les enseña a hacer armaduras no tiene armadura. En plan, ¿entiendes, no? El... ¿Y ahora cómo meto, amigos? Este equipo debería entrar en el top. A ver, es que los del top son muy buenos, ¿eh? Pero quizá. Tenemos un problema, amigos. Porque no puedo meter gol. No es coña, no puedo meter gol, ¿eh? O sea, como no tire todo el rato a aturdir con este pavo, no puedo meter gol. Y no puedo sacar otra vez el espíritu guerrero. O sea, estamos en un problema bastante importante. Surtur, ¿no? ¿O qué? 1% de posibilidad y 99% de fe. Uf, va a estar jodido, ¿eh? ¿Qué ejes tengo ahora mismo? Tengo el tótem 1. Debería sacar tótem de Trina por si quieren... Por si se acercan a tirar o algo. Es que yo les iba a dejar tirar, en plan, pensando que iba a meterles 3 o 4 goles. Un nabo. O sea, no puedo dejarles tirar. Si les dejo tirar, estoy troleando, literalmente. Tengo que aturdir a esa pava. Literalmente tengo que aturdir a esa pava. Pues a spamear tiro sobrenatural. Y luego, pues a rematar con Axel, básicamente. Sacará más de 1300. Yo también lo pienso. Pero claro, ahora ha perdido 30 de tiro. Claro, es que a ver quién coño les pilla el balón a esta gente, tío. Bueno, yo. Pero... ¿Qué ha pasado? Vale, este es de regate, creo. Espero que sea regate. Vale. Quitaron las reinvocaciones. No sabría decirte si eso es malo o bueno, porque lo hace más desafiante realmente. Usan táctica y ahí vamos. Apago el streaming. Vale, sobre, es decir, tengo que spamear esto. Si hace crítico es gol. No caerá esa breva. Es que la cabrona solo usa despeje porque sabe que no necesita más. Wait. Wait. Espera, ¿cómo? Sacó 300. Ah, bueno, claro, no puedo verlo. Pero claro, si ha hecho despeje ha tenido que sacar una mierda. Menuda imbécil. Bueno, pues me ha dado el partido. O sea, literalmente me ha dado el partido. O sea, yo pensaba que ellos usaban técnica cuando te podían ganar. Pero no. Pues no. Bueno. Pues yo que sé, vamos a meter a este con aturdimiento, ¿no? Ceniza negra y... Retiro lo del top. A ver, es que... Decisiones cuestionables, ¿no? En plan, si llega a usar poder de tótem, me la para y nos aturde. O sea, decisiones de la máquina cuestionables. Juegan como Dios, pero muy cuestionables. En plan... Lo único que tiene sentido para mí es que el portero de Big Bang es puto dios. Pero es que la de Supernova es un tronco. O sea, habiendo jugado los dos partidos, me parece un tronco cojonudo la portera. O sea, no le da todavía para hacer técnica, menudo gilipollas. ¡Hala! Venga, friki. Vamos con Axel para arriba y con este y... Drácula medio.
Vaya friki. Ha estado close, ¿eh? Durante un momento... Alguno pensará que lo he hecho aposta, lo de darle emoción, pero no, no, no. Bueno, este pase de mierda muy aposta no, no puede ser, la verdad. ¿Se la quito? Bueno, sí, un nabo, ¿no? Un nabo. A ver, es que si... A ver, es que están más cuatro, te quiero decir. Que si usan técnica, no tienes chance, ¿sabes? Wait. Prediction God. Prediction God. Bueno, pues voy a tirar con el espíritu guerrero de Axel. En plan, yo qué sé, ¿sabes? Por poder. Claro, pero si usa poder de tótem, me la va a parar. En volea, ¿eh? Si usa poder de tótem, me la va a parar. Es por cojones. 1490. Es que no hay chance, porque no le ganan afinidad ni nada y estoy lejos. Nah, no hay chance. La va a parar. Bueno, un saludo para YouTube, la verdad. ¿Por qué ha entrado eso? ¿Por qué ha entrado ese tiro? Porque es Axel, ¿no? En plan, Axel es Dios y ya está. La portera va contigo. Se ha quedado buena tarde. Ya te digo, o sea, que se ha quedado buena tarde. O sea, me va a regatear, pero vamos, que me va a dejar en silla de ruedas después del regate, o sea. El gafe funciona. Bueno, oye. Le da para otra técnica a este cabrón, ¿verdad? Este saca menos. ¿No le da? ¿No le da? ¡Ah! ¡Gilipollas! ¡Friki! Ya no tienen para tirar, venga. Bueno, puedo sacar un tótem, ¿eh? El tótem ese de mierda, aunque no sé si es de regate o... ¡Hostias! Ah, bueno, luz y tinieblas. Porque todos los equipos finales tienen esta táctica, en plan... ¿What? Pero vamos a ver. Si a este tío se la acabo de quitar yo, ¿cómo cojones está recuperado? ¿Cómo coño se ha recuperado en un segundo este tío? Es como si le hubiesen dado recobro, pero es que no tiene recobro, ¿no, este tío? ¿Qué cojones? Por la super táctica. ¡Pero en un segundo se ha recuperado! O sea, ¿qué cojones, colega? Que me lo regateo, ¿no? Pero... ¿qué cojones? Ahora meter va a estar complicado porque mis jugadores van a ir modo tortuga ninja. Aparte de la velocidad, los levanta. ¡Ah, que los levanta! Pues esa táctica no es mala, ¿eh? Pues que va en modo tortuguísima, ¿eh? Bueno, se me pasa en un rato, ¿no? Bueno, mañana a lo mejor se me pasa. No llega, Tezcat. Nada, corren mucho, ¿eh? Corren mucho, corren mucho. Nada, nada. Olvídate. ¿La pasa? Bueno, ¿la puedo coger o...? No se la voy a quitar, creo. Va, sí, vale. Pensaba que era de fuego y... Bueno, por 70 no, no es poco. Sacan poco poder base. Godlike pase. Pero si... ¿Pero por qué no tengo espíritu? Bueno, ya no puedo poner armadura. O sea, pero si este me tiraba dos técnicas, ¿ahora por qué no tira dos? No, no estoy entendiendo nada. O sea, creo que toca algo en el No Fun For Me y me cargo algo, ¿eh? Pero bueno. Mi madre, no te voy a comprar un ordenador nuevo. El que tienes no va tan lento. Mi ordenador. Literal. Oh, este me lo regateo, ¿no? Bueno, una polla, ¿no? O sea, es que están al máximo las técnicas. Es un poco... Jódete. Pero es que encima ha sacado el doble. O sea, no es que haya sacado más. Es que ha sacado el doble que yo. O sea, para hacer un poco idea. Podría tirar con el friki este, ¿no? ¿Cuántos tótems tengo? Tengo... Axel... Terry y ya.
puede caber otro, ¿eh? El de Leo, el león este puede estar guapo. No va a ir en volea, creo. No, no creo que tenga tiempo de reacción para meterle volea. Pero veremos. No creo que entre, también te digo. O sea, si entra esto ya es una humillación. No, no me da tiempo a volea. Esto no, porque tiene sonido todopoderoso. Pero no, no, va a sacar más poder totem siempre. Bueno, si hay fallo, pues a lo mejor me cago en tu prima. Pero creo que va a hacer despeje, ¿eh? Si hace despeje, creo que hace despeje, ¿no? Ah, está intentando. La portera me está dejando 5 goles, la verdad. Si estuviese el otro portero, esto no estaría pasando, ¿eh? Estoy 90% seguro. El otro cabrón te usaba todo el rato el tótem. Era exagerado, la verdad. Pero bueno, GG, ¿no? O sea, joder, estaba el partido 0-1 y hemos acabado 4-1. Y no sé por qué, la verdad. Porque literalmente la posesión la tienen ellos. Wait. Kinan. Vamos con lógica ganadora, let's go. Es Norika. La portera sí. Sí sos. Da pa' una más, eh. Es que me perseguía, tío. Me pisa los putos talones. Bueno, espera, a lo mejor a una pa' ellos. Es que Ricardo es defensa, ¿no? En plan, a lo mejor la posición buena de Ricardo es la defensa. Y no el centrocampismo, que pues no destaca en él. Pero a lo mejor es defensa, Ricardo. Bueno, te entiendo. Irónico que salga la portera. En plan, aquí creo que me está diciendo algo. Lo que pasa es que no lo podemos traducir, ¿no? Porque no está traducido, pero aquí me han dicho algo de, bueno, enjoy free win o algo así. Pues sencillito, la verdad. 4-1. Nivel 81. Para nada trucado. Ojito, escenita, ¿eh? O nos van a mandar a tomar por culo ya. ¡Hemos ganado! Pues sí, nos habéis derrotado. Lo habéis logrado, Víctor. Ahora sois el mejor equipo de la galaxia. ¿Pero me das permiso para Roya o no? Sin embargo, no puedo permitir que Roya se quede con... ¿Perdona? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues me la fue. No, perdón. La quiere para él. Lo he comprendido durante el partido. Tu mente piensa únicamente en el fútbol. No me toques los cojones. O sea, he llegado hasta aquí. He tenido que abrir el puñetero No Fun For Me y hacer el puto secreto para que me des permiso para cularme a Rolella. ¿No me vas a dar permiso después de hacer eso? Vamos a tener un problema, amigo. Arculus, me caías bien, pero creo que cagaste, ¿eh? Creo que cagaste. Tú y yo somos iguales. Si entrego a Rolella a alguien como tú, sé que no será del todo feliz. O sea, encima está diciendo que no era feliz con Rolella. Me estoy poniendo un poquito agresivo. No hay premio. Me estoy poniendo un poco agresivo, Arculus. Muéstrale a Tula. Rey Arculus. Círculus, prometo ser un gran comandante de caballeros. ¿Te refieres a eso? ¡Era broma! Venga, Arion, sigue siendo un pringado. Círculus, la verdad, un puto chaz. Arculus es una mierda, pero Círculus es un chaz, la verdad. No, no te va... ¿Una broma? Yo no puedo nombrar a nadie con un cargo tan importante. La princesa Katara se enfadaría conmigo. ¡Troleado puto! ¡No! Ayudar con JP. Solo quería que nos enfrentásemos con todas nuestras fuerzas. Lo siento. Este tío es mi puto padre. O sea, sinceramente, Círculus es mi padre. No sé. Es exageradísimo este personaje. Es que es el puto Cid campeador. O sea, es literalmente el Cid campeador. Es el macho español este tío. A mí que no me jodan. No te preocupes. La princesa Katara es una mujer fuerte. No me necesitará a partir de ahora. Vaya troleada. Rolella también tiene un robusto corazón que le permitirá ser feliz sin ayuda de nadie. ¡No! ¡No! ¡Una polla! ¡No! ¡No me da la gana! O sea, ¿esto qué mierda es? Esto es el bad ending, ¿no? O sea... Esto es el bad ending, ¿no? ¿El good ending cuál es?
el Gudendin es empatar o perder el partido. Porque este es el bad ending seguro. A ver, tiene good ending por la parte de Arculus, o sea, por la parte de Círculus, porque trolea a Arion y eso pues siempre está bien. Pero este es el bad ending. O sea, estoy 100% seguro de que esto es una troleada. Me siento muy orgulloso de haber luchado contra vosotros en mi último enfrentamiento, Arion. Ahora muere. En verdad ya está muerto, pero... ¿Qué quieres decir con tu último enfrentamiento? El good ending está en Pornhub. Al fin y al cabo, somos almas en un estado incompleto. Si permanecemos como hadas, desapareceremos. El Gudendin es después de ganar a la flota Ixar. Ahora se entiendo. Eso es verdad. Eso es verdad. Si os dais cuenta, después de ganar a la flota Ixar, dejan abierto a posible culeada de Víctor y Rolella. Pero por ser tan gilipollas de enfrentarte al equipo definitivo de tu versión y encima ir a hacer el secreto, desbloqueas el bad ending. Esto es jodido, ¿eh? ¿Desapareceréis? Bueno, así es el destino. No podemos hacer nada al respecto, pero no me arrepiento de nada. Parece que esta batalla ha provocado algo inesperado. ¿Eh? ¿Ahora se nota un bulto en el pantalón? No, no. ¿Esto es fuerza vital? Bueno, ya la reviven. Espérate que ahora reviven. Sí, parece que el enfrentamiento con estos chicos nos ha imbuido de fuerza vital. ¿Sabes lo que significa, no, Arculus? Que vas a estar vivo para ver cómo me reviento a Rolella. Lo vas a ver con tus propios ojos, bro. Y sin tu permiso, además. La fuerza vital es la esencia de la propia vida. Si se consigue la suficiente, es posible volver a la vida. ¡Let's go! Ahora lo vas a ver con tus propios ojos, cabrón. ¿Eso quiere decir? Bueno, esto no sé si es guionazo o no, pero a ver. De repente que haya fuerza vital, bueno, vale. En efecto, parece que nuestras almas no desaparecerán gracias a vosotros. Jamás imaginé que podría volver a la vida. Todo es gracias a ti, Arion. Bueno, parece que es hora de decirnos adiós. Porque si estáis vivos, ¿ahora a dónde vais a ir? Nos volvemos a ver, Arion. Estaría guapo que hubiese como otro equipo, ¿no? O sea, nos volveremos a ver. O sea, pero ¿cuándo? Qué pena que Chupa que no conocía la fuerza vital. Espero que nos reencontremos pronto, habitantes del planeta azul. Me lo he pasado en grande con vosotros. No vuelven a aparecer, ¿verdad? O sea, no hay un equipo aquí definitivo ni nada. Si vuelven a la vida, ¿podremos jugar al fútbol de nuevo con ellos? Tío, esto es un... Esto es un final abierto. Esto es un final muy abierto, ¿eh? Porque es que creo que ningún equipo del postgame te deja... Me haría un mar de árboles 2. Claro, rollo. Es que ningún equipo del postgame dice que te volverán a enfrentar, ¿no?